Este fue el arreglo que me regaló mi esposo para el día de San Valentín. Las flores ya se secaron, pero lo quiero conservar. La razón porque utilizo lo que son las flores ya cuando están secas para hacer el popurrí, las deshojo y así las puedo poner en alguna canasta o algo. Y aparte, pues despiden una hermosa aroma. Mi esposo me regaló esta canastita. Está bien bonita. Ya las flores se secaron. Estas otras que te muestré ahorita me las regaló una amiguita que trabajo con ella. Y mira qué preciosas están. Se pusieron bien bonitas. Me los regaló, me las compró el jueves pasado. Hoy es lunes. Están bien preciosas. Y estas pues son las que me dio mi esposo para el día de San Valentín. Y esas florecitas, ella me las regaló apenas el jueves pasado porque me dijo que no había tenido dinero para comprarme algo ese día y de San Valentín. Y luego me dijo, bueno, pero nunca es tarde y me regaló estas florecitas. Es una señora, una ancianita, amiga mía. Se llama Mary Reed, es una americana. Y están preciosas las flores que me regaló Mary. Y pues estas también estaban hermosas. Aquí tienen un moño. Miren cómo pueden ver el moño. Me puso una tarjeta aquí arriba. Están bonitas, las conservo, las pongo ahí en mi sala para que despidan ese aroma tan precioso a las rosas. Esta mesa que tengo en la esquina de aquí de mi sala, tengo ese florero. Allá atrás tengo una como mesita o lamparita, más bien dicho, porque tiene foco. Y la canasta que hice, que les compartí el DIY, y las velas, miren, se mira bien hermosa abajo de la mesa. Y me gustó cómo se mira en ese rincón. Y pues ahí tengo lo que son mis flores que les mostré ahorita que mi esposo me regaló el día del amor y la amistad.
pues así tengo en este rinconcito. Me gusta cómo despiden el aroma, las flores de rosas. Despiden un aroma precioso y aromatizan todo lo que es aquí mi salita. Está muy pequeña, no está muy grande. Y me gusta cómo se mira también aparte. Pues esta es mi pequeña sala. Pongo una toalla aquí para mi gato o mi gata porque se sube ahí y no me gusta que me llene de pelos. Pero siempre escoge esa esquina y si no en este otro esquina, en este otro sofá. Y pues así está aquí lo que es mi salita. Acabo de llegar de trabajar y voy a compartir algo con las chicas porque no he podido compartir nada con ustedes. Este también me lo regaló mi esposo. Este mono de peluche yo lo compré. Y me gusta tener monos de peluche arriba de mi sofá. Esta vitrina que tengo aquí, hay un video que hice donde les muestro todas mis cosas que tengo allí. Y son puras... colección de cosas pequeñas y están bien preciosas. Si gustas pasar y mirar mi video, está precioso. Y pues en esta parte de aquí tengo lo que son mi colección de muñecas de porcelana. Toda esta vitrina son puras muñecas de porcelana. En la parte de arriba tengo cosas de vidrio, como figuritas de vidrio. Esta me encanta, esta que está ahí. Me la encontré en la tienda de segunda. Está bien bonita. Es una figura de Jesucristo que está tocando la puerta. Me encantó. Está preciosa. Esta que está aquí me la regalaron unos personas de esos que tienen el show ese de China. No sé cómo le nombran. Que bailan y hacen muchas cosas. Donde trabajo llegaron a dejar invitaciones y me regalaron este cosita tan preciosa. Y de todas mis muñecas, de la que me encanta y les voy a decir a cuál es mi gata esa, la brasileña. Y pues tengo mi colección de muñequitas. Abajo tengo más, pueden ver diferentes tipos de figuras de muñecas. Y en la parte de abajo tengo más todavía. Y abajo, en la mera parte de abajo también tengo. Pues esta vitrina la tengo decorada con puras cosas así. Puras, pues que te digo, colección. En esta otra vitrina también tengo colección. Me gusta también comprar carritos de esos antiguos. Tengo solamente unos cuantos, no tengo tantos. Este me lo regaló mi nuera porque una de mis nueras es china. Y pues este me lo regaló ella. Y tengo acá otras figuritas, otras cositas. A ver si te puedo mostrar por la parte esta de acá. Mira, ahí está otra. Tengo estos carritos que por cierto necesito limpiar mi vitrina porque está muy tierrosa. Adentro y así es, tengo muchas cosas. Este que te mostré ahorita me lo regaló también mi esposo el día del amor y la amistad junto con las flores y está lindo. Es un oso de puras rosas, de puras flores, de puras margaritas, algo así. Está bien bonito. Y pues solamente quería mostrarte esto. Que la vez pasada no te mostré lo que fueron mis flores. Pero bueno, voy a apagar esta luz y nos vamos para allá. Y esta es la lámpara que te mostré la vez pasada que mi esposo me compró. Mira qué padre está bien bonita. Y ahí solamente tengo esa camionetita. Este lo tenía en lo que era en mi baño, lo pasé para acá. Tengo una foto mía y de mi esposo. En la parte de arriba también tengo este cuadro que ya lo pongo en un lugar y lo pongo en otro. Les cuento que estoy esperando que me llegue una mesa que voy a poner aquí, en esta parte de aquí. Y es como
es una mesa como barra, tiene sus banquitos y estoy pensando ponerle lo que son las cafeteras. Veremos si se mira bien y si no, pues lo cambio. En la parte de aquí de arriba solamente dejé esos dos espejos, la repisa aquella con las figuras. En este mueble de aquí le puse esta chimenea, dejé lo que es esto y para que se mire como más recogido, más limpio. Y pues aquí va a ir lo que es la mesa esa. Es una mesa larguita y no ocupa mucho espacio porque va a estar delgada, es delgada. Y pues acá en la parte de mi chimenea, pues así la dejé. Ahí está mi mecedora. Este lado de acá, pues también así dejé. No hice ningún cambio, están casi igual todo. El gato quiere entrar, está rasguña y rasguña en la puerta, pero no lo dejo entrar ahorita. Y en la parte de arriba de la chimenea, pues dejé lo que fue, como les había mostrado la vez pasada. Y yo creo que es todo lo que voy a poner este año, no voy a poner más cosas. Quiero que se mire un poco más recogido, más limpio. Están lo que son las florecitas, los conejos, las zanahorias. Y pues ahí representa lo que es, pues la, ¿qué te diré? Lo que es la Pascua. En la parte esta de mi comedor puse los candelabros, estos que están aquí. Puse este arreglo y puse este que tenía en la chimenea, el dulcero, este que es, tiene esa corona de limones, y la carreta esta, o carretilla más bien dicho. Y solamente así, voy a prender la luz para poder mostrárselos mejor. Sí, ya se mira un poco más iluminado. Y pues así decoré lo que fue mi mesa. Mi gato quiere entrar. Puse la charola. Esta charola la quiero pintar en color blanca. No he tenido la oportunidad de pintarla. Tiene creo que unos gallos o un gato. No me acuerdo qué es lo que tiene aquí pintado. Pero la voy a pintarla en color blanca, ya nomás habiendo oportunidad de hacerlo. Pero así fue como dejé en esta parte de aquí de mi mesa. Lo que te decía en la chimenea, pues así se va a quedar. Y lo que es en la vitrina, pues también así al lado de la vitrina. Este lo cambié para acá, lo tenía en la otra pared, donde voy a poner la mesa que me van a traer. Y tengo las fotos, no, son unos platos, pero es de como la figura de mi perrita que se me murió, mi Chispita. Mira, está igualita a mi Chispis Whispis. Y me encantan. En esta esquina pues tengo nada más esa mesita y con esos fruteros. En la parte de abajo también tengo otro arreglo que a veces lo pongo en la mesa del comedor. Pero ahora lo tengo ahí abajo. Y pues lo que es en la... En esta parte de aquí tengo... esto que compré en la tienda de Ross. Quise ponerla aquí para darle un pequeño decoración de Easter. Dice la palabra Easter, ahí está. Y la compré junto con la guía que tengo allá en la chimenea. Pero la iba a poner allá en lo que es en la chimenea, pero después pensé, no, voy a darle un toquecito a lo que es a mi salita. Y la puse en esa parte de allí de esa pared y se mira bien padre. Ahí tenía la otra guía que la puse cuando es en la temporada de otoño. Y ahora dije, quiero poner algo más para lo que es la decoración de primavera. Esto es todo lo que voy a poner para primavera, chicas. No voy a poner muchas cosas. La razón es porque... No tengo tiempo suficiente para hacerlo. Acá en la parte de arriba tengo una canasta. En aquella vitrina también tengo
el abanico aquel que hace mucho tiempo lo compartí, es un DIY. Y también tengo lo que es esa otra decoración de flores. Y pues así como les digo, no voy a poner muchas cosas. Una, no tengo mucho tiempo para hacerlo. Y solamente compré unas cuantas cositas porque no pude ni sacar lo que ya tenía guardado para poder poner. Tengo muchas decoraciones de todo, de Easter, de todo, pero no las quise sacar porque no me alcancé el tiempo. Pero les comparto lo que tengo, espero que les guste. Y pues, como les digo, simplemente nada más voy a decorar muy leve. Te decía que... Ahí está mi perrita. en esta parte de aquí también solamente puse esto y así voy a dejar. No voy a hacer ningún cambio. Esto siempre ha estado de esa manera. Acá abajo tengo mi arreglo este. Este es un DIY que yo les compartí. Un reloj. Atrás tengo una jirafa. Y estos platos que puse aquí para decorar. Y pues te decía hace ratito de lo que es la chimenea también, así la voy a dejar. Pero mira, como si puse el toque de lo que son las florecitas, la palabra que dice amor, porque pues la Pascua significa también lo que es el amor de Dios, de Jesucristo que nos tiene a todos nosotros. Y lo que es aquí abajo, pues... una representación un poco de la Pascua. Y solamente eso. Ahorita llegó mi esposo al trabajo y me dejó en su chaqueta aquí. En esta mesa de aquí, pues tengo muy sencillo, como te puedo mostrar. Y solamente tengo esta decoración. En la silla que ya puse ese cojín. Allá tengo mi lamparita. Y mi sofá, que ese cojincito yo lo hice, no soy muy buena costurera, pero algo me sale. Y con sus cojines al lado. Y así, algo muy sencillo, chicas, que tengo mi decoración este año. Espero que te guste. Y bueno, ahorita les voy a dar un poquito la cara para pues saludarlas. Allá está mi cocinita, mi encantada cocina. Y pues así luce lo que es mi casa ahorita, ya en marzo, porque ya estamos en marzo y ya muy pronto pues entra lo que es la primavera. Y tengo unas flores que son unos tulipanes y no me acuerdo ni dónde los guardé. Lo guardé en la temporada de otoño y los quería buscar para ponerlos en esta... En esta jarrita, pero a ver si la encuentro. Esta jarrita la compré también hace unos meses y que ni me acuerdo ni dónde la compré. Esta me la compró mi esposo en una pulga y esta es otra pues vitrinita que guardo cositas también allí. Pero esta quería pintarla en color blanca, pero no sé si pintarla porque le da muy bien a lo que es a esta decoración de aquí, más rústico. Y tiene esos colores. En esta parte de aquí puse mi cucharón con sus frutas y fue todo. Tengo mis plantas aquí adentro porque ha hecho mucho frío y muchas se me helaron, se me acabaron. Y nomás alcancé a salvar unas cuantas. Y pues así es, chicas. Les platico que en la parte de aquella pared es donde va a ir la mesa que voy a recibir. Ojalá y sí me llegue. Porque se ha estado pasando mucho la entrega. Y este sábado deben de entregármela. Y va a ir en aquella pared. Y pues va a ser como una mesa tipo bar. Estoy pensando en poner lo que es... mis cafeteras allí y pues ahí va a tener sus banquitos abajo. Y pues así estamos, chicas. Ahorita nos vemos en un momento. Hola, pues bien, gracias por acompañarme. Te andaba mostrando más o menos lo que tengo, como tengo ahorita aquí
decorado he hecho unos pequeños cambios, no he hecho muchos, muy muy leves, y pues solamente te mostraba eso, los poquitos cambios que hice. No he puesto muchas cosas no he cambiado muchas cosas de decoraciones, pero lo poquito que he puesto pues da algo de la idea de la Pascua. Me encantaría poder ver puesto un poquito más cosas, pero bueno, como quiera, yo, para mi gusto, mi casa se mira bonita, y espero que también a ti pues te guste algo y que también te ayude algo lo que yo tengo a una idea de para poder decorar tu casa. Yo no soy ninguna experta en decoración, ni sé mucho de decoración, pero me gusta decorar mi hogar y me gusta tenerlo pues decorado conforme el bolsillo alcanza, porque pues tampoco no puedo decir que todo es nuevo. Muchas cosas de estas que les muestro son cosas usadas, muchas cosas son nuevas, muchas cosas me las hallo en muy buenos precios y ahí logro la oportunidad de comprarlas. Pero al final todo se mira bonito, sabiéndolo uno acomodar o poniéndolo en el lugar que uno quiere, luce, o simplemente nada más a uno le da el gusto de y la satisfacción de sentirse uno feliz con lo que es lo que uno tiene. Y pues muchas gracias por llegar y mirar mi video, y muchas gracias por acompañarme en cada video que yo subo. También muchas gracias a los nuevos que han llegado, y también muchas gracias por comentar, por dejarme tus likes. Y pues si no es mucho pedir, pues si me puedes compartir igual, te lo agradezco bastante, y pues ojalá y que sigamos creciendo un poquito más. La intención es esta, simplemente es de compartir con ustedes lo que es mi hogar, lo que tengo, lo que decoro, lo que hago alrededor de mi casa, y nada más eso, es simplemente compartir y que ustedes si algo les ayuda o les sirve lo que yo les comparto, pues para mí es un honor hacerlo. Bueno, nos vemos en otro video más. Cuídense y hasta luego. Bye, bye.